Reporte oficial. Caso niños desaparecidos en Anzoátegui. Hallado con vida tres niños desaparecidos en El Tigre. Tras tener conocimiento de la desaparición de cuatro niños de 1, 5, 8 y 10 años de edad en el sector Andrés Bello, en un botadero de basura, en el municipio Simón Rodríguez, El Tigre, estado Anzoátegui, el pasado domingo 21 de noviembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en conjunto con los organismos de seguridad ciudadana, se desplegaron en su búsqueda y lograron su ubicación. Durante el proceso de investigación realizado por un equipo disciplinario de la Delegación Municipal de El Tigre y la División de Investigaciones de Víctimas Especiales, se pudo conocer que los menores se encontraban junto a su madre y hermano de 13 años en la dirección en mención. Luego de haber estado recolectando leña y material de desechos plásticos, de momento comienza a llover y su madre les indica que regresen a la vivienda mientras ella termina la faena junto al joven de 13 años. Al pasar las horas, esta retorna a su casa y se percata que los niños no se encontraban, por lo que le notificó a los vecinos y autoridades para iniciar la búsqueda. Tras un intenso proceso de investigación y búsqueda en la zona, fueron hallados con vida los niños de 10, 8 y 5 años en la finca La Montañita, sector Caico Seco, municipio Simón Rodríguez, El Tigre, estado Anzoátegui. Los mismos presentan signos de deshidratación severa. Los infantes se encuentran recibiendo atención médica en la clínica Santa Rosa de la ciudad. Sin embargo, el lactante de un año fue hallado sin vida y la necropsia de ley arrojó como causa de muerte deshidratación severa sin presentar signo de violencia. El Ministerio Público conoce el caso y sigue las investigaciones. Este es el ambiente que se vive en El Tigre, estado Anzoátegui. Los funcionarios policiales en la búsqueda de más información. Si te impactó esta noticia, suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no es mucho pedir, comparte el video.